Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a todos los amigos y seguidores que se están conectando a esta hora de la mañana aquí a través de Millano TV, TDI Colombia y ¿Qué pasó en Villabueno? Hoy nos conectamos con algo distinto, dejamos de un lado un poquitico las noticias porque queremos refrescar la mañana de hoy, así como está lluviosa acá en Villavicencio, con un personaje que de verdad hacía mucho, pero mucho tiempo lo queríamos tener aquí en la capital del departamento del Meta y sobre todo en los micrófonos de ¿Qué pasó en Villao? Y TDI Colombia, porque va a ser rato que no nos visitaba. Para nosotros es un placer presentarles en la mañana de hoy al señor Jimmy Gutiérrez, uno de los máximos exponentes de la música popular. Señor Jimmy Gutiérrez, bienvenido a TDI Colombia y ¿Qué pasó en Villao? ¿Cómo va todo, hermano? Ah, muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Me siento complacido, es la primera vez que vengo aquí a TDI. Sí, señor. ¿Y cómo llama el otro? ¿Qué pasó en Villao? ¿Qué pasó en Villao? La primera vez, siempre hay una primera vez. A todos los televidentes y a todos ustedes, un abrazo muy respetuoso. Este servidor Jimmy Gutiérrez. Ando en mi departamento, digo mi departamento porque yo nací acá. Así es, sí, señor. En el Ariari. De Llanero. Entonces ando saludándolos con la jefe de prensa Lunita al lado. Sí, por ahí anda sí, Luna. Sí, que parece un sol. Sí, parece, es un sol grande. Ah, vea pues. Si lo dice usted. Saludándolos a todos ustedes, trayéndoles unos videos nuevos que en esta pandemia he estado escribiendo, componiendo nuevas canciones, grabando para ustedes, haciendo videos. Y bueno, ya que la cosa está empezando como a componerse un poco, pues yo he salido de la casa donde estaba cuidando, he salido y me he puesto a promocionar, a visitar los medios de comunicación y en eso ando, mi hermano. Bueno, Jimmy, hablando un poquitico del tema de que estaba quieto, pues todo el mundo sabemos que la pandemia entró ya hace prácticamente un año, sobre todo aquí a Villavicencio, al departamento del Meta. Ya hace un año precisamente nos encerraron totalmente a todos. ¿Cómo le fue a usted en esa pandemia? ¿Qué hizo usted durante ese año? ¿Qué fue de su vida? Me puse a componer 36 canciones más o menos he compuesto y otras que vienen por ahí con pedacitos. A componer, como ya les dije antes, a grabar con toda la calma del mundo, a hacer videos. Llevo 4 videos, porque es una producción de 14 canciones que estoy haciendo. Y pues bueno, hermano, teniendo la esperanza de que Dios nos permita, ya que aún nos tiene con vida, ¿sí? Dios nos permita dentro de un corto tiempo de nuevo estar en los escenarios, porque nos hace mucha falta el contacto con nuestra gente, la tarima, sentir un grupo que nos está acompañando a uno, toda esta fantasía tan bonita que es la música en escenario y tener cantidad de público al frente, eso nos hace mucha falta. Claro, me imagino, porque pues ese es el diario vivir del artista, ¿no? Estar en contacto siempre con su público, tenerlo ahí cerquita, la gente ovacionándolos, coreando su nombre. Nos hace falta todo aquello que es el alimento nuestro público, los aplausos, las críticas buenas, constructivas, malas, los elogios, todo eso nos hace falta y pues yo espero que dentro de muy poco de nuevo estemos por allí. Yo me acuerdo de Jimmy hace unos años, si no estoy mal, 2-3 años, tuve la oportunidad de estar en un concierto con Jimmy Gutiérrez y el maestro Darío Darío en un mano a mano. Eso fue una cosa de loco, eso fue en Lejanías. No sé si usted se acuerda de ese mano a mano que hubo en Lejanías, esa vez que hasta el alcalde resultó tomado, estaba todo loco también. Estábamos inaugurando el parque. Exacto, sí señor. El parque de Lejanías, un parque que quedó muy bonito, lo arreglaron muy bien, ese sector lo arreglaron muy bien. O sea, es agradable cuando uno entra a Lejanía y se llega al parque. Eso quedó muy bonito y, bueno, la inauguración fue buena. Oiga, Jimmy, un año donde usted estuvo componiendo, un año donde usted estuvo metido de cabeza en el tema de la composición, ¿y la familia qué? Obviamente cerca de ellos, de los que se pudo estar cerca, porque de los demás simplemente por videollamada o llamada. Porque no cogimos para allá y para acá, sino bueno, todos los días por videollamada, llamada normal. Y los que estaban con uno en la casa de uno, de lo contrario, todo quieto. ¿En temas de salud cómo le fue? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Hubo, creo que unos 3 integrantes de la familia que se contagiaron, pero gracias a Dios no pasó. Eso fue superado, gracias a Dios. Bueno, qué alegría. Bueno, Jimmy,
usted viene con temas nuevos, como dijo, estuvo componiendo, estuvo por ahí escribiendo, estuvo meditando, sacó temas nuevos. Hay uno que se llama Púdrete en tu Fango. Háblenos un poquitico de Púdrete en tu Fango. Imagínese que Lunita, la jefe de prensa mía, ¿sí?, conoció por ahí un fulano. Lo conoció en la mala, por allá, el tipo llevando palo. Sí. Llevando sol por el lomo como un sapo, ¿no? En la mala lo conoció. Lo llevó a su entorno de vida, le dio buena vida, trabajó para mantenerlo bien bonito. Sí. Resulta que el tipo se cansó, le estaba dando. Entonces el tipo no sé qué pasó y ¡brrr!, regresó otra vez a roer hueso. En la mala, a la mala volvió. Entonces Lunita me contó la historia y dije, vea, él escribió una canción. Púdrete en tu Fango. Ese es el mensaje, ¿no?, de la canción. Sirve para hombre y para mujer. Obviamente. Esa es la historia de Lunita. Venga, pero yo quiero, Lunet, ahí conectadito hasta ahora a través de Medellín, Colombia, que pasó en Villano TV. No la están viendo, pero yo desde acá sí le quiero. ¿Es verdad? ¿Es su historia? ¿Es verdad? O sea, ¿sí le pasó, Luna? Oiga. Y eso que no le conté, o sea, había más, maestro, ¿no? O sea, toca hacer Púdrete en tu Fango parte 2. O sea que a Luna le pasó lo que dice la Biblia, el tipo volvió como el perro al vómito, ¿cierto que sí? Y tenaz. Pero mire cómo son las cosas, esto le dio para... Pero mire cómo son las cosas, esto le dio a usted para un buen tema y que yo sé que se va a posicionar porque además es muy bueno, maestro, en serio que sí, el tema está muy bueno. No sé si Alejandro lo tenga por ahí a la mano y lo podemos escuchar. Ahí está saliendo el temita, sí señor. Ahí está saliendo el temita, entonces de verdad que es súper recomendadísimo Púdrete en tu Fango, lo pueden encontrar ya mismo en YouTube y en todas las plataformas musicales, ¿cierto, maestro? Llevamos 3 semanas, llevamos sobre 43,000 y pico de visitas. Bueno, pero es que hay que ver también, maestro, que usted es un tipo que cuando saca una canción la pega rapidito y sobre todo por la letra, ¿no? Porque es que sus letras no son como las letras de todos los artistas de música popular, son muy, muy distintas. O sea, yo me acuerdo cuando usted sacó Me Bebí Lo del Mercado, eso más de uno se identificaba con esa canción. Y yo sé que con Púdrete en tu Fango más de una y más de uno se va a identificar. Lo que pasa es que mis canciones, yo siempre busco colocarle 2 o 3 diagnósticos a la letra. Y los títulos, ¿no?, que no sean tan planos. Eso es lo que yo hago y bueno, pues gracias a Dios gustan las canciones que yo escribo. Y bueno, ahí están para que se identifiquen también con esta canción, al que le haya sucedido o le esté sucediendo, pues ahí está Púdrete en tu Fango. Bueno, cántenos un pedacito a capela de Púdrete en tu Fango. ¿Sí tiene la voz lista o no? Porque pues al artista hay que preguntarle primero. De entre la basura te recogí y te puse a vivir bien. Te quité el hambre y te di ropa de moda. Te vi en la inmunda y te puse en mi nivel. Por ahí, ¿no? Ahí está, ahí. Pues, oiga, pero está buena el tema. Yo por ahí lo escuché anoche un ratico. Oiga, y... hace más de 20 días hablando y cantando. ¿En ya? Serio, o sea, le está dando duro a la promoción. ¿Dónde ha estado en esta promoción, maestro? ¿En qué? En Bogotá, luego en el Cauca. Recorrí mucha parte del Cauca, me falta mucho todavía por recorrer. Y llegué a San José del Guaviare. San José del Guaviare, y luego ahorita estoy aquí en el Meta, voy a cubrir todo lo que sea el Meta. En esta oportunidad yo le estoy parando bola muchísimo a la emisora comunitaria. Sí. Mira que en los pueblos es donde nosotros tenemos trabajo ahora, en las capitales no tenemos trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Pararle bola a los medios de comunicación. Obviamente las capitales también, obvio, no se puede ignorar. Pero la provincia, los pueblos donde está el trabajo, las ferias y fiestas, todavía lo que nos queda. Entonces vengo a cubrir el Meta como tal, paso al Casanare y remato en Arauca. Okay. Hago esa tarea y ahí ya descanso un poco porque hay unas canciones en el estudio de grabación acá en Villavicencio que no les he metido la voz todavía, estoy cansadito, toca descansar. Luego me preparo y voy para los 2 Santanderes donde me quieren mucho.
Qué bueno. Los dos Santanderes. Luego Ojo, Dinamarca, Boyacá. Luego Tolima, Huila, Putumayo y Caquetá. Y luego ya regreso a lo que es el Cauca, a seguir trabajando allí. Me queda el eje cafetero, eso es muy grande. Y luego la costa, donde también. Así es, sí, señor. Mire que usted ha dicho algo muy importante. Y creo que es de los pocos artistas que valora el trabajo de las emisoras comunitarias. Y de mi parte, déjeme felicitarlo porque, de verdad, hay emisoras pequeñitas, mire. Conozco la historia de muchos artistas grandes de la música popular, y no solo de la música popular, sino de cualquier otro género, que, hombre, a las comunitarias no les ponen cuidado, que porque no, eso no la escucha nadie, y resulta que es donde a ustedes los venden prácticamente. Porque, hombre, en esos pueblitos, en esos municipios pequeñitos, de por allá de los rincones del país, es donde escuchan a Jimmy a través de una comunitaria, y la gente le dice al alcalde, o el alcalde lo escucha y dice, venga, yo quiero tener ese man aquí, ¿cómo hago para traerlo? Claro, sin demeritar el trabajo de las emisoras grandes, porque también pues hay que tener en claro que usted en la emisora grande suena y usted pega lo que saca, lo pega. Pero pues, hombre, sí, que chévere. Y además hay algo también importante en esta gira de medios que está haciendo usted, y es que ha tenido en cuenta los medios digitales. Yo pienso que todo medio de comunicación, llámese televisión, radio, prensa, hermanos, para mí todos son importantes, porque si hay una emisora que la escuchan 6 personas, pues esas 6 personas me ayudan a compartir los videos, piden la canción y ayudan a que otros oyentes escuchen la emisora. Así es, sí, señor. Sí, eso es una realidad. Entonces, todo medio de comunicación para mí es importante, grande o pequeño. Qué bueno, maestro. Bueno, maestro. También tenemos otro tema por ahí muy chévere que también dijo un amigo. Anda entre vueltas, dijo un amigo. Bueno, ando entre vueltas. ¿De dónde nace esa canción? No me diga que de Luna también. Pues cuando Luna termina con esta relación, pues va a andar a voltear. Entonces ahora Luna dice, Jimmy, ahora después de este chasco que viví, Jimmy, ¿cómo le parece que ahora ando volteando, ando entre vueltas? Le dije, venga, que esa es otra canción que voy a hacer. Y claro, hizo la canción también para Luna. Como dicen por ahí, el que peca y reza empata, ¿cierto que sí? Ando entre vueltas es una canción para... Primero que todo, que hay que ver el video en YouTube y escuchar la canción para entenderla. Eso es facilito de entender la canción. Alma entre vueltas. Bueno, maestro, hágale la invitación a todos los amigos y seguidores de TDI Colombia, Millano TV, que pasó en Villao, para que busquen este par de canciones, Púrete en tu fango y Ando entre vueltas, a través de las diferentes plataformas. ¿Solo está en YouTube o ya las van a montar también en Deezer, Spotify y todo eso? En YouTube por ahora, ¿no? Ya... Viene, cuando termine es que queremos terminar el producto. No está completo, va para todas las plataformas. Ok, bueno, hágale la invitación a nuestros seguidores para que lo escuchen y lo vean a través de estas plataformas digitales. Claro que sí, mi invitación es para que entren a YouTube, miren los videos, Púdrete en tu fango. Obviamente Ando entre vueltas y otros videos que se han subido nuevos aquí a mi canal. Por ejemplo, mi canal Jimmy Gutiérrez Oficial, ahí pueden entrar tranquilamente o en YouTube. Les dejo este par de videos para que se entretengan, se los aprendan, se los gocen. Acompáñense los amarillitos con esas canciones. Muchas gracias, mi hermano, por recibir mi visita. Gracias a Lumita, la jefe de prensa. Gracias por este espacio que me brindaste para saludar a los televidentes, a todos los oyentes y dar a conocer este par de canciones nuevas. Maestro, ¿cómo aparecemos en Facebook y en Instagram? En Facebook, Jimmy Gutiérrez Hernández. En Instagram, Jimmy Gutiérrez raya al piso P. Ahí está, pues, para que usted empiece a seguir ya las redes sociales de Jimmy Gutiérrez. Entre al canal de YouTube y escuche esta canción, Púrete en tu fango, que es la historia de la jefe de prensa de Jimmy Gutiérrez. Escuchen, y es verdad, porque por atrás nos está diciendo que es cierto. Y escuchen también Ando entre vueltas. Además, vamos a hablar con Alejo a ver qué posibilidades hay de colocar estos videos aquí en el canal. Alejo, que está por atrás, díganos con la mano, ¿sí o no hay posibilidades? Vea que sí. Entonces, si usted quiere ver estos videos, también puede entrar a TDI Colombia, al canal digital de televisión por el cual estamos transmitiendo, y ahí va a encontrar también Púdrete en tu fango y Ando entre vueltas. Ahí los dejamos con nuestros temas del maestro Jimmy Gutiérrez. Maestro, muchas gracias por haber compartido un ratico de la mañana con hoy. ¿Vamos con cuál, Alejo? Ando entre vueltas. Ahí está, pues, para que usted lo escuche completico. Chao, chao. A Brittany, Charlotte y Leiter, Dios me los bendiga.
dinero en vueltas pa' el otro lado. Le aprieto duro y parejo, aún sabiendo lo arriesgado. Mis socios son perros fieles que ni el diablo ha sobornado. No ando picado de bandido, ni mucho menos de narco. Solo me rifo la vida entre gavilanes bravos. Sé que la muerte me acecha y también un puto canazo. Sin trabajo y en la mala, va uno lo que se agarrando. Quise trabajar honrado, pero fui muy rechazado. De aquí pa'lante lo siento, a quien pueda causar daño. Hoy con dinero y negocios, mi propia fiesta he montado. Con plata limpio caminos, a más de un saco he quitado. Pa' codearme con los duros que ya en mi nombre han confiado. Tengo mis líneas directas, compa, y ando organizado. Claro que me cuido el culo de mucho faltón malandro, que donde me duerma pierdo, me van la fiesta acabando. Entre vueltas va mi nombre, ya como huracán rodando. Escucho que al otro lado ya se me anda respetando, que a la ley sé capotearla y al sapo a plomo lo callo. Con la ley ando caliente, me andan la sombra pisando. Andan machiros conmigo porque los vivo burlando.